Muy buenas a todos, jóvenes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos, como siempre, a Orgullo Gamer. Soy Cortés para continuar con este Assassin's Creed. Como siempre, un placer poderlo compartir con vosotros. Un lujo que estéis al otro lado de la pantalla y con ganas de pasar un buen rato junto con Altair. Realizando en este caso desbloqueado la memoria de asesinato. Tenemos que hablar aquí con el amigo. ¿Qué me traes, novicio? No soy un novicio. La destreza de un hombre se mide en sus actos, no en las marcas de su ropa. Podemos insultarnos o hacer lo que Al-Mualim ordena. Tú decides. De acuerdo. Habla. El regente de Jerusalén, Mayadim, va a celebrar una ejecución no muy lejos de aquí. Estará bien protegido, pero puedo ocuparme de él. Sé cómo actuar. Por eso sigue siendo un novicio ante mis ojos. No puedes saber nada. Solo sospechar. Debes presuponer que te equivocas o que has pasado algo por alto. Anticipación, Altair. ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? Lo que tú digas. ¿Has terminado? Aún no. Una cosa más. Uno de los que van a justiciar es de los nuestros. Un hermano. Al-Mualim quiere que le salvemos. No te preocupes por el rescate en sí. Mis hombres se encargarán. Pero asegúrate de que Mayadim no acaba con su vida. No le daré ese placer. Eso espero. Mayadim. Es el sujeto que tenemos que cargarnos, que va a realizar una serie de ejecuciones. Avanzando la memoria a un bloque más reciente. Ataca Mayadim en la ejecución de hoy y estará cerca de la fachada oeste del Templo de Salomón. Vale, genial. Espero que se me escuche bien. Lo primero de todo, pediros disculpas porque en el anterior bloque de partidas no sé si salieron... No, la verdad es que no lo he editado, sinceramente, porque estoy prácticamente haciendo... Estoy jugando de un tirón, aprovechando que tengo unos días ahí de relativo relax. Estoy jugando de un tirón. Cuando vaya a editarlo, no sé si al final saldrá un único vídeo o dos. Pero bueno, la cuestión es que el anterior, si son dos vídeos, puede ser que sea un vídeo o dos. La cuestión es que no se escuchaba. No se me escuchaba mis comentarios. Tuve un problema con el micrófono. Bueno, más que un problema. Fue un accidente, entre comillas, porque en vez de tener el micrófono en la boca, pues lo tenía en el cogote. Para entenderlo, no lo tenía ubicado. La zona correcta para que así entonces pudiese también comentarios. No me di cuenta. En fin, bueno, lo importante es que lo que vimos es lo que hicimos fue realizar todas las investigaciones posibles. Cogimos un montón de estandartes. Ahora en estos momentos de estandartes aquí en Jerusalén está la cosa. Bueno, también matamos unos cuantos templarios que aparecieron así de sopte, como hizo los catalanes de repente. Estandartes asesinos, sigue faltando uno. Acre, Damasco, Ricardo, Jerusalén, cruces, y llevamos 20 alguna, 43, llevamos casi la mitad. Nos las hemos encontrado prácticamente uno de los. No te permite estar aquí. ¡Márchate! Bueno, pues tenemos que ir hacia la izquierda. La intención que tengo hoy es la de realizar este... Vengo ante vosotros para advertiros. Esta misión. ¡Alto! No puedes pasar por aquí. Realizar esta misión. Y mola cuando caen. Salen todos corriendo. Realizaremos la misión. ¿Qué ha pasado aquí? Y me gustaría... Bueno. Hace unas cosas muy raras de vez en cuando. Falta ahí eso. Vale, en teoría deberíamos ir por esa dirección, pero no podemos pasar. Aquí tenemos que estar aquí. Realmente estamos en... Este es el punto en el que despedí la última vez. Dios te ha abandonado. Basta, por favor. Me haces no, daño. Por favor. Te dedicas a enseñar basura. Por favor. Extraño. Vete ya. No.
que os está mirando. Aquí hay un rinconcito muy majo que me gusta, me gusta. Podría ser interesante si nos cargamos al tío. Vamos a entrar. Vale, yo de momento estoy... No sé qué quieres hacer. Hay otro estandarte ahí, ¿no? No deberías estar aquí. ¡Márchate! Quedado bloqueado. Así que, ¿qué estás intentando hacer? No tengo que bajar. Ahora, vale. Tiene que bajar. Sí, parece que es de los muertos, ¿no? De la izquierda del todo. ¡Silencio! ¡Os exijo silencio! ¡Pueblo de Jerusalén! ¡Escuchadme! Hoy estoy ante vosotros para haceros una advertencia. Entre vosotros hay hombres descontentos que siembran la semilla de la sedición e intentan descarriar vuestra vida. ¡Decidme! ¿Es eso lo que queréis? ¿Enfangaros en el engaño y el pecado? ¿Vivir llenos de miedo? ¡No queremos! ¡Nunca! ¿Entonces queréis pasar a la acción? ¡Lo haremos! ¡Sí! ¡Guíanos! Vuestra devoción me complace. Este mal debe ser purgado. Solo así podremos redimirnos. ¡Esto no es justicia! No tienes derecho a hacer eso. ¿Quién te has creído que...? Y todos los que estáis ahí, sois cómplices de su crimen. ¡Que Dios os maldiga! ¿Veis cómo el mal de un solo hombre se propaga y corrompe a otros? Ellos quieren infundiros temor e instigar la duda. Pero yo os protegeré. Ante vosotros tenéis a cuatro pecadores. La ramera, el ladrón, el jugador y el hereje. Haremos que la justicia de Dios caiga sobre todos ellos. Son muchos los hombres para un mismo pecado. Me cago en la madre que parió el petardo ese. Bueno, ¿dónde está el subnormal? ¿Está ahí? Ah, sí, está ahí. Vale, no lo veía. Yo también voy con la cuchillita. Este es bueno, ¿eh? Este es bueno.
¡Guardias! ¡Guardias! Madre mía, 500 millones de guardias aquí. ¡No, yo no hice un acta! ¡Cuidado, Alain! ¡Eso es bueno! ¡Corrido al chamón! ¡Salí a cruzar! Ahí está el talento, muy buena. Tu tarea ha terminado. No, no. Acaba de empezar. Dime, ¿cuál es tu parte en esto? ¿Quieres defenderte como los otros y explicar el motivo de tus crímenes? Los demás querían la ciudad. Yo quería el poder. Era una oportunidad. Oportunidad de matar inocentes. No tan inocentes. La voz disidente corta como el acero y perturba el orden. En eso estoy de acuerdo con mis hermanos. Matabas a otras personas porque no pensaban como tú. Pues claro que no. Los mataba porque podía. Porque era divertido. ¿Sabes lo que se siente al poder decidir el destino de otro hombre? ¿Has visto cómo me aclamaba el pueblo? ¿Y qué miedo me tenían? Yo era como un dios. Habrías hecho lo mismo de haber podido. Es el poder. Antes quizá, pero he aprendido lo que ocurre a quienes se creen por encima de otros. ¿Y qué les ocurre? Ahora te lo enseño. ¿Ves? Eso les ocurre. Bueno, ahora hay que correr. ¡Voy a cortar la cabeza! ¡Hombre muerto! Si no os quitáis del medio... ¡Deja de correr! ¡No puedes escapar! ¡Te atraparé! Pues por aquí me creo que no he llegado a venir, Ah, este es el cementerio. Creo que por aquí hay un... ojito, que puede ser que me pille aquí un... No. Pensaba que aquí había un... templario. Hoy va, chaval. Ahí está. ¡Achodón! Eres hombre muerto. Madre mía, chaval. Teniendo ahí un sitio donde ocultarme. Ya dejarás de correr. Esta es la mía. Ahí está. Bueno, hemos dado vueltas para aburrir, macho. Parte tirando a mi ojo. Puedo no tener mino. Para que haya aquí algún estandarte, ¿no? Hay razón para hacer algo así.
Mira, voy a saltarte. Pues hemos tenido fortuna de que el amigo se haya quedado con nosotros para luchar. Voy a encontrar dirección. Ahora voy a encontrar. Voy a encontrar dirección. Por ahí. Estoy cerca, estoy cerca. ¡Ladrón! ¡Se escoria! Ven a ver lo que voy a ofrecer. Vaya, hombre, te caes. Estamos aquí, estamos aquí. Ay, vaya, hombre, qué pena. Pero ¿quién me ha visto? Ah, este. Ah, se acabó. Ya está, está bien. Jerusalén necesita otro guía. Eso me han dicho. ¿Qué sucede? ¿Ya no hay palabras de sabiduría? Tal vez he fracasado de forma estrepitosa. Simplemente has actuado como un hashishi. Ni más, ni menos. El hecho de que esperes alabanzas por cumplir con tu deber me preocupa. Veo que todo lo que hago te preocupa. Medita sobre ello. Pero hazlo de camino a Masyaf. Tu labor aquí ha concluido. Vale. Avanzando la memoria a un bloque más reciente. ¿Qué crees con el molín? Para defenderte. La ignorancia, la violencia. Ah, vale, me lleva directamente. Yo pensé que me iba a dejar dar un golpe por ahí. Ah, no, que salgo. Hemos acabado. Arriba. Lo que usted diga. Acá hemos terminado los tres asesinatos medios. Terminando la sesión. Iré ahora mismo. ¿Está seguro de eso? Sí. No. Todo está en Denver. No veo cómo podría. Claro. Ya entiendo. Está metido en un lío, señor May. ¿Qué clase de lío? Vienen a por ti. ¿Quién viene por mí? Asesinos. Yo no he tenido nada que ver. Parece que han organizado una especie de rescate. Eres más importante de lo que crees. Dios, en este sitio las cosas son cada vez más absurdas. Estaba predestinado. ¿Qué quieres decir? Esa pelea que tu antepasado empezó en la Tercera Cruzada nunca terminó. Y ahora estás en poder de los templarios. ¿Vidi, qué es un templario? Era imposible que lo supieras. Lo ocultan muy bien. Pero respondiendo a tu pregunta, Vidic trabaja para ellos, como todos. Abstergo es una de sus compañías. Creía que los templarios eran tíos con yelmos que se sentaban en mesas redondas para planear la conquista del mundo y beber cerveza. No. Aunque la parte de conquistar el mundo es cierta. Mira, Desmond es muy complicado. La mitad de lo que cuentan de los templarios procede de idiotas que creen en los ovnis. La otra mitad es información falsa creada a propósito por los propios templarios. Pero ellos son los malos, ¿no? Si he aprendido algo desde que empecé a trabajar aquí, es que no existen los malos. Todo es relativo. La mejor forma de explicarlo es decir que lo que quieren es bueno, pero la forma en que lo consiguen es mala. Realmente ¿qué mala. Es lo que quieren hacer? ¡Lucy! Sí. Stillman, debo hablar con usted. Suba aquí, ahora. Ya voy, doctor. Lo siento, Desmond, me voy. Deberías ir a acostarte. ¿No tienes otra cosa? Las respuestas a tus preguntas están delante de ti. Solo hay que saber dónde mirar.
Vale, ahora es cuando tenemos que meternos al ordenador, me parece. Por favor, Desmond, si no me voy, me meteré en un lío. Y no puedo irme hasta que estés en tu cuarto. No puedo hacer nada. De todas formas, se vuelve tonto el personaje. Por favor, Desmond, si no me voy, me meteré en un lío. Y no puedo irme hasta que estés en tu cuarto. Bueno, pues ya está. Vale. No recuerdo cómo ha conseguido el número, pero bueno. He dejado el lápiz óptico ese. Ya me acordaba ya de este detalle. Venga, madre mía, es que pilla algo por el medio y ya. Vale, recibidos, enviados, eliminados. El fin de la temporada de huracanes, en que no exactamente. Los patrones de comportamiento errático del clima han ido aumentando hasta el punto que el Servicio Meteorológico Global ha abandonado el término temporada de huracanes. Si en el pasado esta se limitaba a los meses de junio y noviembre, en la actualidad la duración, frecuencia, fuerza y áreas, uf, madre mía cómo estamos hoy, fuerza y áreas afectadas por los huracanes han aumentado tanto que prácticamente todas las ciudades costeras viven bajo la amenaza permanente de estas devastadoras tormentas. Se pospone el lanzamiento del satélite Abstergo, aludiendo a ajustes de última hora en su nuevo satélite de comunicaciones de rango general. Abstergo ha retrasado su lanzamiento hasta el 21 de diciembre. La compañía asegura que su tecnología permitirá transmisiones de datos más rápidas y fiables que las de generaciones anteriores, sin retrasos ni interferencias. Vale, estamos viéndolo en orden. Los estamos viendo en orden. Este es el 3. Esto es, en teoría, este es a las 9 y media. Recordatorio general, está prohibido a todos los empleados de Abstergo Industries hablar sobre la política de compañía, los procedimientos y los proyectos. Con respecto a cualquier disputa legal, se recomienda a todos los empleados que repasen la cláusula 2.15 de sus contratos de trabajo. El empleado reconoce y acuerda que Abstergo ha invertido un tiempo y esfuerzo y gasto considerables en el desarrollo de la información confidencial, y dicha información proporciona a Abstergo una ventaja competitiva en su negocio. El empleado reconoce y acuerda que la ruptura de este acuerdo resultaría en un daño irreparable a Abstergo hasta una extensión difícil de calcular, de forma que incluso la compensación económica a los daños materiales sería un remedio insuficiente e inadecuado. Por lo tanto, el empleado acuerda que si se produjera una ruptura del acuerdo, Abstergo podrá reclamar la compensación equitativa que el tribunal considera apropiada, así como otras compensaciones que puedan estar disponibles. Vaya. Para cualquier duda, diríjense al responsable de recursos humanos. Esto es del 2, mejor no verlo. Recibidos. Vamos por orden. Aquí. Lucy Stillman. He encontrado su disco llave de acceso en el parking hoy. Debería llevarlo en el bolsillo en lugar de dejarlo colgando del abrigo. Intente cuidar mejor de sus cosas. Imagínese si seguridad lo hubiera encontrado. Nos habían encerrado 2 días para reprogramar todos los códigos de acceso. Lucy. Bien, déjalo en mi mesa. Preocúpese menos por mis cosas y más por hacer que el ánimo funcione. Vaya tela. Esto es...
Antes mencionó algo de acabar como Leila. ¿A qué se refería? A nada, sigue con su trabajo, por favor. Tenemos una fecha que cumplir por data. ¿Por qué firma sus emails? En el encabezado ya pone el nombre del emisor. Qué petardo que es este hombre. Vale, enviados, recibidos. Titulares hoy. Vale, pues vamos a ver. Este. La tensión aumenta en las perforaciones en la Antártida. Estados Unidos y la Unión Europea se enfrentan a duras críticas por su decisión de construir de forma conjunta plataformas petrolíferas en el mar de Weddell. Varios sindicatos internacionales se oponen a los trabajos señalando que violan el sistema de Tratado Atlántico. La situación se ha complicado aún más con la presencia de dos destructores navales, aunque al parecer no tienen relación con la construcción. Vale. Aquí. Sé lo que hacéis, sé lo que hicisteis. Le vi. Tenía una esfera metálica. Se abrió y todos se volvieron locos. Disparaban, apuñalaban, se hacían pedazos unos a otros. Sé que fuisteis vosotros. Vi el logo, oí el nombre. Voy a decírselo a alguien, a quien quiera escucharme. Os he descubierto, sabrán la verdad. Y entonces lo pagaréis, caro cabrones, lo pagaréis. Vale. Vale. Y este es el último. Que viene desde aquí abajo. Señor Rinken, espero que pueda ayudarme a entender por qué 5 años después de aquel suceso nadie quiere darme información sobre lo que ocurrió a mi amiga. Si le preocupa que alguna información delicada pueda ser divulgada, si la comparte conmigo, no se preocupe. Creo que mi historia la habla por sí mismo sobre... por sí solo de mi discreción. Gracias por su ayuda en este asunto. Saludos, Lucy Stillman. Esto es el 5 del 8, del 36... estaré fuera de oficina desde el 1 de septiembre. Regresaré el 4 de octubre. Para cualquier asunto urgente, por favor, contacte con mi ayudante Audrey Jacobs, la extensión 1003. Me dijiste que no sería un problema, pero sigue hurgando en la basura. Ocúpate de esto, Warren. Tú la apoyaste, eres responsable de ella. Ajá. De Alan Rickin. Vale, Alan Rickin le reenvía esto al profe, al doctor, para que le eche un vistazo. Vale. Y aquí no podemos tocar nada más, ¿no? Escribir contraseña. Bienvenido a la UCI. Vale. 5 de septiembre, recibidos 5. Vamos a empezar por estos. Bien, déjelo en mi mesa. Vale, eso está bien. Confidencial. Vale, esto es lo mismo que hemos leído anteriormente. Esto lo daría nada si se siga con su trabajo. Esto es del 4, porque este hemos visto que es del 5. Vale. Querida Nancy, le escribo para preguntarle sobre la muerte de una antigua empleada llamada Leila Marino. No sé si usted trabajaba en ese tiempo, septiembre de 2007, en la empresa. Al parecer hubo un accidente, pero he podido conseguir información sobre el mismo. Según el despacho del forense, su archivo se ha sellado. Si fue un suicidio, ¿por qué es una información secreta? Atentamente, Lucy Stillman. Señorita Stillman, lo siento, pero no estoy autorizada a hablar sobre este empleado en circunstancias en las que abandonó la compañía. Qué asquerosa. Vale. Vale. Nancy, no comprendo por qué era tan difícil acceder a esta información. Nunca había oído que una empresa tuviera la capacidad de declarar un informe forense información propietaria. Es simplemente ridículo. Era mi amiga. Solo quiero saber qué le ocurrió. Rita Stillman, me temo que no puedo responder a más... responder más a su pregunta. He puesto a Enrique en copia de este email. Por favor, diríjase a él si tiene otras preguntas. Se suicidó, aparentemente por una relación con un chaval llamado Newman. Déjalo. Ya sabes lo que dicen. No metas tu pan en la cacerola de tu empresa. Vaya que... Bueno, ese dicho es un poco... Seguramente que está traducido del inglés. A lo mejor el inglés tiene sentido. Vale, y enviados... Espero que pueda ayudar a entender por qué en 5 años tal tal tal, señor Ricky. Vale, muy bien, ya está. Y ahora es cuando se lo reenvía al doctor y diciendo, esta está metiendo las narices donde no le... No puede ser. Vale, pues ya está. Hemos visto... Um...
salir, vamos a salir porque evidentemente no podemos hacer nada. Si acaso a lo mejor podríamos repetir algo y... pero no. No. Vamos a hacer las cosas bien. En teoría lo que tendremos que hacer es echarnos una siesta y punto. Le eché de menos esta mañana. Entre al Animus. A ver, ¿qué tienes que contarnos? Le eché de menos. Como no ha dicho nada. Bueno, que normalmente suele recibirnos. Solemos despertarnos con su cara. Túmbate. El resto es cosa nuestra. Bueno, pues nada, continúa lo demás. En teoría tendríamos que llegar hasta... Puedes usar tus habilidades de sigilo para despistar. Lanza un cuchillo. Altair, ¿has descansado bien? ¿Estás listo para otra misión? Lo estoy, pero antes me gustaría hacerte algunas preguntas. Adelante, responderé lo mejor que pueda. El rey mercader de Damasco mató a los nobles de la ciudad. En Jerusalén, Mayadín recurría al miedo para subyugar al pueblo. Sospecho que Guillermo quería matar a Ricardo y apoderarse de Acre. Todos ellos debían ayudar a sus superiores, pero decidieron traicionarlos. Lo que no comprendo es por qué. La respuesta es obvia. Los templarios desean el poder. Cada uno de sus hombres reclamaba su ciudad en nombre del temple para que los templarios pudiesen gobernar Tierra Santa y otros lugares. Pero su misión está condenada al fracaso. ¿Por qué? Sus planes dependen del tesoro templario, el fruto del Edén. Pero lo tenemos nosotros, y sin él nunca conseguirán sus objetivos. ¿Qué es ese tesoro? Es la tentación. Solo es un pedazo de plata. Míralo bien. ¿Qué se supone que debo ver? Este pedazo de plata desterró a Adán y Eva. Convirtió bastones en serpientes. Separó las aguas del Mar Rojo. Fue la causa de la guerra de Troya. Sirvió a un humilde carpintero para transformar el agua en vino. Para tener tanto poder, parece un objeto normal. ¿Cómo funciona? El hombre que lo tiene domina las mentes y los corazones de todo el que lo mira o que lo prueba, como dicen ellos. ¿Los hombres de Garnier? Un experimento con hierbas para simular sus efectos y prepararse para cuando lo tuvieran. Talal les daba nombres y Tamir los equipaba. Se estaban preparando para algo. ¿Para qué? La guerra. Y los demás, quienes gobernaban las ciudades, pensaban hacer con sus habitantes lo mismo que hacía Garnier. Ciudadanos perfectos, soldados perfectos, un mundo perfecto. Roberto de Sable no debe recuperar el tesoro. Mientras él y sus hermanos sigan vivos, lo intentarán. Debemos acabar con ellos. Justo lo que has estado haciendo. Hay dos templarios más que aún requieren tu atención. Uno en Acre, se llama Sibrán. El otro en Damasco, llamado Jubair. Ve a ver a los jefes locales. Ellos te darán instrucciones. A tus órdenes. Hazlo rápido. Nuestros éxitos están poniendo nervioso a Roberto de Sable. Sus seguidores harán todo lo que puedan por descubrirte. Saben que les busca un hombre con capucha blanca. Así que te estarán esperando. No me encontrarán. Soy una aguja en un pajar. Toma. Esto es para ti. En agradecimiento por lo que has hecho. ¿Y qué hemos conseguido ahora? Aumenta la civilización, ¿no? No debería conseguir romper defensa. Puedes practicar en el patio de armas. Vale, eso puede ser interesante. Lo que voy a hacer, jóvenes, es...
exactamente. No me acuerdo. Altair, parece que mis estudiantes no acaban de entender cómo se empuña una espada. ¿Puedes enseñarles lo que sabes? Romper defensa, esto es lo que quiero hacer. A ver. Botón 0, después de dar un paso para romper la defensa del enemigo. No, esto no es. El paso. Perfecto. Ah, amigo, ahora es un tío. Eso es maestría. Damos el paso. Y así, mis alumnos, es como lucha un asesino. Vale, genial. Tampoco era tan complicado. Eres hombre muerto. Salió el tutorial. Estás ocupado, lo entiendo. Vale, jóvenes, pues vamos a hacer una cosa. Lo vamos a dejar aquí. Se va a quedar en un vídeo bastante majo. Y ya el siguiente vídeo será un papurrí, porque mi intención es la de salir al reino y dar vueltas por ahí. Primeramente Masyaf, a ver si soy capaz de conseguir el dichoso estandarte que me falta. Voy a dar una buena vuelta. Y en vez de grabarlo, para que no estéis dando vueltas ahí, en fin, aparte de que pueden salir unos vídeos bastante... ¡No debéis tochos, empuñar la espada! En vez debéis de hacer eso, la intención que tengo es la de... Lo grabo fuera de cámara, por decirlo así, y cuando encuentre... Me quedo Masyaf. Eso es, me quedo aquí. Cuando encuentre lo que busco, pues lo grabo, os lo enseño y vamos, os voy enseñando los objetivos. Cuando vea algo chulo que tal, pues lo grabo, que no, pues seguimos adelante. Y así en el siguiente vídeo, pues será así un papurrí de unas cuantas cosas. Y va a estar un poquito, va a ser un poquito más dinámico. Esa es la idea. ¿Os parece bien? Bueno, pues para mí ha sido un placer, cualquier cosita la podéis comentar. Os espero en el siguiente vídeo, en las siguientes series que estamos subiendo en el canal, aquí en Orgullo Gamer. Muchas gracias a todos y hasta más ver.